Andy Warhol, Salvador Dalí, Joan Miró... Estes son algúns dos 35 artistas que se poden ver na exposición de Picasso a Acapur da Rede Museística Provincial. El conjunto de las obras que compones esta exposición son alrededor de 80 piezas. Aquí podéis ver una parte, la otra parte se encuentra en los distintos museos que componen la red. Es un proyecto que hemos pensado claramente para que sea didáctico y de difusión. Se podrán ver en museos de San Pedro de Narla e no Museo do Pazo de Tol. Ademais do Departamento de Didáctica do Museo, realizaránse obradoiros para recoñecer e valorar a obra gráfica da rede museística. Tamén habrá visitas guiadas para escolares e para público en xeral, así como obradoiros complementarios para todas as idades. Unha exposición que percorre a historia do arte contemporáneo do século XX a través de 80 obras divididas en 8 bloques. Todo esto lo hemos planteado de una forma más bien cronológica, donde todo visitante puede ir conociendo y viendo pues, cómo van evolucionando las técnicas a raíz de todos esos artistas que componen gran parte de la historia del arte contemporáneo. Até o 20 de xuño poderánse ver obras de artistas de primeiro nivel internacional grazas ao traballo da Deputación de Lugo. Esta mostra invita a reflexión sobre a relación actual entre producción artística e tecnolóxica desde o momento no que se automatiza a reproducción. Polo tanto, é unha excelente ocasión para desfrutar da arte con mayúsculas. E facémolo desde unha institución que quere chegar a todos os concellos e a todas as persoas unha programación cultural ampla. Apostar por a cultura, apostar polo desenvolvemento, polo futuro, poñendo en valor o noso pasado, pero apostar polo crecemento cultural que tamén nos fai pues, facer un crecemento persoal, non? E polo tanto, pues, é de agradecer que incluso en momentos complicados e difíciles se siga apostando por dinamizar estes espazos. Unha oportunidade que beneficia aos lucenses. Pareceme estupenda, sobre todo para que participen os nenos, veñan a velo, cos seus pais, pareceme moi ben, moi ben. Non estamos moi acostumados aquí en Lugo a ver este tipo de obra, entonces pues, é interesante, porque ademais como hai tanta variedade e abundancia, pois pues, sempre os que nos dedicamos a isto sempre aprendemos algo. Es una iniciativa genial y encima gratuita, ¿no? Así que realmente todo el mundo debería venir. Espero que no solo los lucenses, sino también personas de otras ciudades, turistas, por supuesto. E foi o que fixo este visitante de Buenos Aires. Nos enteramos que estaba esta inauguración y vinimos para ver. Nos llamó la atención de Picasso a Cartoon, ¿no es cierto? Y bueno, y aquí estamos. De Picasso a Acapur será unha parada obrigada para todo aquel que se achegue a Lugo.